Hola, fanáticos del hockey sobre hielo. Les habla Delirious Pain, rey del dolor. Y hoy estoy en el campo de fútbol, en donde este domingo jugaremos nuestro primer partido de la temporada. Aquí, como pueden ver, está nuestro campo de fútbol soccer. Y yo soy el dirigente, director técnico, capitán y dueño del equipo. Y aquí está la cancha. Como pueden observar, es bastante extensa como para que juguemos 16 jugadores, ¿no? 8 contra 8. Digamos, más o menos. Porque también pueden jugar 7-7, ¿eh? Pero la cancha se hace grande, ¿eh? Eso sí. Tranquilamente podrían jugar 8-8. Y aquí así se va a parar el equipo. Aquí en la extrema defensa va a haber una línea de 3. En la media volante va a haber otra línea de 3, ¿no? Con un volante central de marca y volantes a su derecha y a su izquierda de marca y creación, y arriba se deja un punta nada más, ¿no? Como pueden ver, aquí ya pronto va a haber convocatorias para retar a equipos de otros distritos, porque ahorita este es mi equipo es la selección de Magdalena, ¿no? Porque estamos en la cancha de la Costa Verde de Magdalena, y esta es la cancha, este es el estadio, ¿no? Como pueden ver, miren, ahí están las gradas. Esas gradas que ustedes ven allá, esas son las tribunas, ¿no? Las tribunas donde pueden venir el público espectador, ¿no? Ahí viene el público y ahí se sienta en esas gradas. Ahí están, la entrada cuesta, no sé cuánto cuesta ahí en la puerta. Pero por ahora está entrada libre, ¿no? Como ven, con capacidad para 45 mil espectadores. Aquí, como ven ahí, eso que está ahí, esa es la fosa donde se cambian los jugadores. Esa es la banca de suplentes. Ahí la van a ver, miren. Ahí está, esa es la banca de suplente, ahí se siente el director técnico, ¿no? Los jugadores, de ahí ven el partido. Y la otra banca de suplente está al otro lado, la del otro equipo. Ahí ya está. Y ahí, de ahí dirigen y todo, ¿no? Y esos son los cambios. Y bueno, eso es lo que va a ser, ¿no? Eso es lo que va a ser el gran partido. Eso es lo que va a ser el gran partido de este domingo, ¿no? Allá está el otro arco, miren el arco, más o menos, no sé, es un arco como para una cancha de este tamaño, ¿no? Y bueno, vamos a formar 3-3-1 con un solo delantero. En mi equipo nunca van a jugar dos delanteros, ni aunque sea fútbol 11. No, mis equipos nunca forman con dos delanteros, jamás. Y si alguien se pone a jugar con dos delanteros, inmediatamente sería ese su último partido, ¿no? Y al domingo siguiente ya no sería parte del club. Porque este es un club. El club Sociedad Deportiva de Fútbol Napoli Perú, ¿no? El Napoli de Perú somos nosotros. ¿Por qué? Porque queríamos inscribir nuestro equipo de fútbol, pero había en todas las sucursales de todos los equipos. Había sucursal Real Madrid, sucursal Barcelona, sucursal Inter de Milano. Había sucursal de todo. Bayern. Entonces dijimos, y ahora ya están todos copados. Bueno, ¿cuál falta? Bueno, a ver, no sé. Y como somos hinchas de Maradona. Maradó, Maradó. Maradó, Maradó. Entonces decidimos que sea el Napoli Perú. Aquí, como podemos observar, están, bueno, estas también son las otras canchas, ¿no? En realidad son 5 canchas en este predio, ¿no? Este es el predio de la AFA,
AFA también sucursal de Magdalena, ¿no? Predio de la AFA, sucursal Magdalena, y somos nosotros el Napoli Perú, sucursal de Magdalena. Y ahí está, ¿no? Ahí podemos ver, esta es una cancha, miren el tamaño del arco, ¿eh? Deben ser unos 5 pasos más o menos, unos 4 pasos y medio, algo así, o 5 tal vez. Bueno, de acá no se distingue bien, ¿no? También sí, fútbol también, porque ahí está el arco de fútbol, el grande que está ahí. Pero nunca juegan fútbol, porque el arco de fútbol, si en realidad tendría que ser la mitad de la cancha, porque, ¿no? Pero no hay, pues. Entonces, son 4 canchas de fútbol 8 que están ahí, y esta es la otra, ¿no? Y aquí vamos a jugar en esta que está acá. Bien, entonces es este domingo el partido, 3 funciones, 3, y ya estaré diciendo en el grupo de WhatsApp las reglas especiales para el partido, ¿no? Porque hay estipulaciones especiales. Allá, como pueden ver, también hay una pequeña. Miren, ahí, como pueden ver, hay una pequeña tribunita, ¿no? Esa pequeña tribunita es la tribuna popular. La es la popular. ¿No? Es en la popular sur. Popular sur es. No está, aquí está. Esa es la tribunita. Popular sur. Ahí van los que no pueden sentarse en las gradas. No pueden sentarse en la tribuna. Este es porque este es occidente, ¿no? Los que no pueden sentarse aquí en Occidente, bueno, son discriminados, se van y se sientan ahí en la popular. Y ya está, hay tribunas para todos los colores, porque de gustos y sabores no han escrito los autores, muchachos. ¿Ya? Y ahí está. Esta es la cancha. He mandado a hacer esta cancha, ¿no? No crean que apareció de la nada, ¿no? Yo la mandé a hacer y es nueva. Es nueva. Es nueva, de verdad, ahí está toda la cancha, miren, el gras sintético importado desde Holanda, que hemos tenido que traer, ha demorado un poco porque vino en barco, ve los fletes, vieron todo eso, pero afortunadamente ya llegó, y ahí están los arcos. Bueno, los arcos sí los hicimos aquí, fuimos ahí a la fragua del herrero y hicimos los arcos, ya está todo listo ya. Ya no falta nada, ya. Solamente, bueno, falta, ¿no? Faltan los jugadores que van a venir aquí a jugar, obviamente. Que son mis jugadores, mis futbolistas, convocados por mí. Yo soy el director técnico, capitán, dirigente y dueño del equipo. Y aquí está. Bueno, entonces, es este domingo. Y sí van a venir todos porque, como dicen, nadie se muere en vísperas. Voy a aprovechar para ver las dimensiones del arco. Vamos a ver, vamos a empezar acá ya. Hasta allá, es un poco más grande, ya, vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pasos normales sin alargar, ¿eh? Sin alargar el pie, o sea, unos pasos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pasos normales, vamos a ver la altura, ¿no? La altura. A ver. Digamos, yo parado aquí. Tiki-tiki. A ver, mi cabeza hasta acá. 1,80. 1,90. 2 metros. Un poquito más, 2 metros. Algo más de 2 metros es. Bueno, al travesaño llego con la mano sin siquiera ponerme de puntas, ¿no? A ver, agarro el travesaño. Sí, más o menos es poco más de 2 metros, ¿ah? O sea, miren, sin saltar, ahí está. Estoy parado en el piso, hago así, toco. O sea, más o menos debe ser un poquito más de 2 metros, ¿no? Y ya, bueno, el largo ya.
If you know what I mean, ¿no? Ahí está el arco. Presento mi reino. Yo soy Delirio Spain, guardián de la costa del oeste, de los puertos. Y protector de estas tierras y estas partes del gran océano.